En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar en esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el cumpleaños de Evelyn Espinal. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que concedas a tu pueblo esperar con constante vigilancia la venida de tu unigénito, para que conforme a lo que nos enseñó el autor mismo de nuestra salvación, podamos correr presurosos a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado, ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por sus mandatos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con qué podré comparar a esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Hay gente que le acompaña siempre en su vida, en su día a día, una inconstante satisfacción o una constante insatisfacción, dependiendo del talante de cada uno. Por eso Jesús, en este pedazo de Mateo 11, nos llama la atención sobre este momento de Dios que podemos perder, extraviar del centro de nuestra atención, de nuestra vida, si no estamos atentos a los signos de Dios. Adviento es un momento de preparación a la venida del Señor, a la venida en cada uno de nosotros, porque ya Jesús nació, no vuelve a nacer. O sea, lo que vamos a celebrar en Navidad es que Él vino. Y entonces reiteramos esa venida del Señor en cada uno de nosotros, en nuestra relación personal con Dios. No es que Él viene de nuevo el 25 de diciembre y vuelve a nacer de las entrañas de María, no. Ya eso ocurrió en la historia. Eso es parte de los hechos históricos de los que narra la Biblia en muchas de sus partes. Ese acontecimiento ya fue, es pasado. Ahora en nuestra relación con Dios podemos hacer posible que esa preparación a la venida del Señor se realice en mí. No como encarnación, como se realizó en María, sino en la relación personal con Él. Por eso Jesús, en este pedazo de Mateo 11, hace alusión a aquellas insatisfacciones de los que estaban en su tiempo. Y por eso comienza el texto diciendo: ¿con quién compararé a esta gente? ¿Con quién compararé a esta generación que me rodea ahora? No está contento el Señor al comparar. Entonces dice: se parece a los niños que se sientan en las plazas, se vuelven a sus amiguitos a gritarles: tocamos la flauta y no bailaron, cantamos lamentos, lamentaciones y no han llorado. Y entonces el Señor empasta esto con la venida de Juan. Juan vino y dijeron que tenía un demonio. Llego yo y dicen que soy amigo de publicanos y de gente de mal vivir. Esa constante insatisfacción de los que no estamos atentos a la acción de Dios en nuestra vida, porque estamos más atentos a la vida de los demás, a la acción del otro, a lo que hizo, dónde falló, qué fue lo que dijo, por qué lo dijo, con quién vino, con quién se fue, qué le trajeron, qué entregó, qué había en el bolso. Estamos atentos a todos esos signos externos, pero no estamos atentos a ese Dios que habita en mí y que puede pasar la vida, pasar la única vida que tenemos y quedarnos con las manos vacías, sin la experiencia de Dios. Estamos muy atentos a veces al Dios del cielo. El Dios que me mira, no me mira desde el cielo. El Dios que me mira desde dentro de mí. Y ese Dios es el que tengo que prepararle, al que tengo que prepararle un pedacito de mi alma para que Él en este tiempo tan necesario me curta, cuaje en mi relación, madure en mi relación con el Señor. Lo mismo decía el profeta Isaías en la primera lectura que hemos escuchado, cuando no nos damos cuenta de estas características de este Dios que nos ama. Dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino. Estar atento a los signos de Dios
en nuestra vida no es tan difícil. Lo que hace falta es sacarle la punta al lápiz y escribir esa acción de Dios en mí. ¿Qué es lo que Dios va escribiendo en mí? ¿Cómo Dios va hablándome? ¿Cómo Dios va auscultando, queriendo saber cómo respiro? ¿Cómo respiro en Él? Si me oxigeno o no. Por eso, no mirar a ese Dios que está en el cielo, sino dejarnos hablar por el Dios que nos habita, el Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a pedírselo en este viernes, último día de la semana, preparándonos a la tercera semana de Adviento, a la fiesta de la Virgen mañana, que todas nuestras comunidades van a estar honrando, venerando el nombre de María bajo el título hermoso de Virgen de Guadalupe, para que ella reitere en nosotros estas palabras que un día ella recibió en su corazón, en esa relación personal con Dios en la que el ángel se atrevió a ponerse en su presencia y a decirle a María: prepara tu corazón, porque viene el Emmanuel, el Dios con nosotros. Espacía, abre un espacio en tu alma, que el Dios que te habita será carne. Que así sea. Presentamos nuestras súplicas al Señor que viene a salvarnos. Pidamos por la Iglesia para que continúe proclamando la palabra con ardor, con energía y alegría. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, todos los que tenemos responsabilidades pastorales en el gobierno de la Iglesia, para que seamos dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por los que sufren, los enfermos, sobre todo los de nuestras comunidades de San José y Santa Teresa, para que sus corazones habite siempre la gracia, el amor de Dios y la confianza en Él, sobre todo en este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza. Roguemos al Señor. Por los que están tristes y desamparados, por los que han perdido la alegría, la esperanza y las ganas de vivir, para que este tiempo cercano de la Navidad reavive en ellos el deseo de entregarse al Dios que los habita. Roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, para que los jóvenes miembros de nuestras comunidades y nuestras familias parroquiales abran sus corazones a la llamada de Jesús que los invita a seguirlo a Él en el ministerio sacerdotal o la vida consagrada y religiosa. Roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, el cumpleaños de Evelyn Espinal, roguemos al Señor. Y por esas intenciones que tienes en lo profundo de tu corazón, para que el Señor las escuche también en voz alta y se realice lo que sea mejor y bueno para ti. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos. Te las presentamos a ti, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Fiesta y dolor, campo y desierto.
ministren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo anunció ya próximo y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos tu alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y nominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe y devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires ni tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos que la vigilia de la Virgen de Guadalupe será hoy a las 10:30 de la noche, comenzando con el rosario y después las mañanitas con mariachi. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz viernes. Cantemos, todos cantemos, cantemos con entusiasmo.